En tan solo segundos aquí en Telemundo, primera edición, una persona sufre varias lesiones tras haber sido impactada por un vehículo en una intersección vial de nuestra ciudad. El resto de la historia en menos de 15 segundos. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telemundo, primera edición. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que autoridades locales afirman que una ciudad en crecimiento y muchos automovilistas en las calles con distracciones al volante son parte de las causas de accidentes y atropellamientos, parte de las causas. En fechas recientes han aumentado los casos de personas atropelladas en las calles de Laredo, algo que es sumamente alarmante. Pero Marisa Rodríguez Limón nos tiene toda la información en el siguiente reportaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades dicen que muchos de estos accidentes son ocasionados por las distracciones. Un hombre de 33 años fue impactado por un vehículo la tarde de este martes en la intersección de la carretera 83 y la calle San Luis. La víctima fue trasladada al hospital con varias lesiones en su cuerpo. La persona que iba tratando de cruzar la carretera estaba tratando de cruzar Zapata Highway. Como que empezó a caminar y empezó a tratar de regresarse, y es cuando la otra persona vino y lo impactó. No estaba esperando que esta persona iba a regresar. El investigador Joe Baeza dice que cada vez son más frecuentes este tipo de accidentes, no solo con peatones, sino también con ciclistas y motociclistas. La ciudad, como va creciendo, hay mucho más factores en manejando o operando un automóvil. Simplemente por eso todo el tiempo se sugiere de que la persona que va operando un automóvil estén completamente enfocados en el trabajo de manejar ese coche. Actualmente están pidiendo el apoyo del público para resolver un incidente registrado el 19 de mayo, donde un motociclista fue chocado por un vehículo negro que se dio a la fuga en la intersección de las calles Matamoros y San Jorge. Simplemente estar involucrado en un accidente no es un crimen, pero el factor de que se fue una persona de un accidente después de que dejó una persona ahí tirado, eso es lo peor que pueden hacer. La ley es muy clara. Si causan un accidente con otro automóvil, una persona, un biciclista, un motociclista, se tienen que quedar ahí sin irse. En Telenoticias le tendremos más información sobre esta historia. Ahora regresamos con ustedes. Y si mal no recuerdo, aquí en Laredo se aprobó una ordenanza para multar a aquellos conductores que manejen distraídos. Y yo me encuentro mil y uno de ellos todos los días en las cuatro esquinas de la ciudad. Y no sé cuántas multas ha puesto la policía a estos conductores que deberían ser tratados con la misma severidad que aquellos que van a exceso de velocidad. De ese tamaño se la pongo. Esa es mía para usted. Cambiando de tema, un hombre de la tercera edad se encuentra delicado de salud luego de haber sido encontrado inconsciente en plena calle. El hallazgo se registró esta mañana en la intersección de las calles Bel Air y McPherson en la subdivisión del Mar. En un principio, las autoridades comenzaron a investigar el caso como una persona que había sido atropellada, pero luego se pudo comprobar que mientras caminaba había caído al suelo. Esta mañana, las autoridades revisaron videos de cámaras de seguridad de vecinos de esta colonia para investigar el incidente. Presuntamente el hombre sufrió una emergencia médica y afortunadamente una conductora que pasaba por el lugar le dio los primeros auxilios. La policía informó que el hombre fue trasladado a un hospital en la ciudad de San Antonio. Y autoridades detuvieron a un sospechoso de haber estado involucrado en una persecución que acabó en el río. Déjeme contarle. Fue el pasado 20 de abril que oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas iniciaron la persecución que está viendo en pantalla de un vehículo en Rancho Viejo sobre el camino a las minas. Presuntamente se trataba de un caso de tráfico de personas. El sospechoso condujo hasta el río Bravo y huyó nadando. Finalmente, con ayuda de los Texas Rangers, detuvieron a Juan Miguel Regalado, de 27 años de edad, quien fue identificado como el conductor del auto. Él fue enviado a la cárcel del condado y ahora enfrenta cargos por tráfico de personas y evadir el arresto. Y es momento de pasar un primer avance del pronóstico del tiempo de la mano de la señorita Yolanda Villarreal.
Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos a mitad de semana. El tiempo severo de lluvias y tormentas eléctricas continúa para gran parte del sur de Texas y no se diga también ese calor. Recuerde que estamos bajo un aviso de calor que se espera que dure hasta las 8 de la noche, donde esta tarde las sensaciones térmicas pueden ser de 110 o más altas. Posiblemente para mañana estamos viendo otro aviso de calor. Yo más adelante les traigo más información del pronóstico del tiempo. Y continuando con más información de lo que está pasando aquí en las cuatro esquinas del barrio, hoy se informó que se han asignado fondos para la seguridad fronteriza en el área de Laredo. Hay ciertas prioridades a nivel local y se estarían utilizando para la expansión del punto de revisión número 29, para más tecnología, pago por horas de trabajo extra, recursos para prevenir el suicidio, financiación para 22,000 agentes de la patrulla fronteriza y 50,000 camas para centros de detención. La información fue dada a conocer por la oficina del congresista demócrata por el Distrito 28 de Texas, el señor Henry Cuellar. Es momento de hacer un alto en el camino, pero no le cambie, no comete ese error, porque más adelante en la entrevista de la tarde, si está buscando chamba, el Distrito Escolar de United tiene para aventar para arriba decenas de plazas vacantes. Una representante de dicho Distrito Escolar hablará en detalle acerca de la próxima Expo Feria de Empleo en nuestra entrevista en vivo más adelante. No se la puede perder.